Las 10 con 11, ya estamos en los 60. Oh, pues cuántas secciones. Y es que ya están aquí nuestros invitados, Ricardo y Alejandro. Alejandro y Ricardo Martínez Arriola. Gusto saludarles. Buenos días. Buenos días. Pues más allá de la música, el cine a través de su música, Petición, recuerda usted, y qué bellos tiempos aquellos del rock. Sí, cuatro secciones que integran el día de hoy nuestro programa de la música sin final. Y estamos escuchando en el fondo este tema de la orquesta de Frank Chatfield. Nos ha permitido acercarnos a ustedes a través de esta frecuencia para revivir un instante de nuestras vidas. Les ofrecemos esta selección de temas de antología, especialmente propicios para alejarnos, aunque sea por unos instantes, del tedio de la rutina y de las preocupaciones diarias que nos abruman. Los invitamos a escuchar cada pieza evocando sus mejores recuerdos. Así que sin más preámbulo, soñemos y descubramos un lugar para disfrutar la música sin final. Las 10 con 12. Más allá de la música, presenta Doris Day, la rubia del millón de dólares. Doris Day fue la única estrella femenina que triunfó en partes iguales en diversas expresiones: cantante solista y de orquesta, en radio, en ventas de discos, artistas de cine y de televisión. Su imagen ligada a la felicidad, pureza e inocencia la colocaron como el ideal de la mujer americana de los años 50. Nacida el 3 de abril de 1924 en Cincinnati, Ohio, bajo el nombre de Marianne Von Kappelhoff, desde muy pequeña sufrió el divorcio de sus padres y, como muchos niños, se mantuvo al lado de su madre. Sus estudios de ballet los comenzó siendo muy niña y, llegada a la adolescencia, pensó seriamente en dedicarse a la danza de manera profesional. Entró en la compañía de cómicos ambulantes de Francho y Marco. Poco después de iniciar una gira, sufrió un accidente automovilístico en el que se fracturó las dos piernas, hecho que truncó su carrera y sus sueños de bailarina. Cuando se recuperó, volvió a Cincinnati, tomó lecciones de canto a sugerencia de su madre y en poco tiempo su bella voz le proporcionó trabajo en una emisora de radio local. Doris Day, pues qué lástima para ella en ese momento haber sufrido este accidente, pero hubiéramos perdido una excepcional cantante. Así es, completísima, Doris Day. Vamos a escuchar un tema. ¿Cómo se llama este tema? Hazme tuya, de la película Secretos de Alcoba. Yeah.
Continuamos en Más Allá de la Música. Sí, estamos escuchando en el fondo Day by Day, la canción favorita de nuestra estrella homenajeada el día de hoy. Y fue justamente Barney Rapp, director de orquesta y propietario de un afamado club nocturno, quien le sugirió a Doris cambiara el nombre, adoptando el apellido Day, tomada justamente de esta, su canción favorita. Para 1941, conoció a su primer marido, Al Gordon, trombón de la orquesta de Bob Crosby, con quien se casó en ese mismo año y de quien se divorció en 1943 tras un tortuoso matrimonio, debido a los enfermizos celos patológicos del muchacho. Pese a todo, fue el papá de su único hijo, Terry. En 1945 se integra a la elegante orquesta de Les Brown y conoce a George Weaver, saxofonista de la banda, con quien tiene un matrimonio relámpago que duró menos de un año. En 1947 grabó uno de sus más significativos números, Jornada Sentimental, con la orquesta de... ¿Recuerdan a Les Brown? ¿Cómo no? Su orquesta de renombre. Esa sociedad duró 3 años. Y nuestra estrella se da a conocer en el mundo del cine, debutando al año siguiente en la película de Michael Curtis, Romance en Alta Mar. ¿Recuerdan a Michael Curtis? Fue el director de la película Casablanca. Esta película fue producida por la Warner Bros. La aceptación en taquilla de la cinta le significaría un contrato por 5 años. Ahora que Ricardo mencionó cómo adoptó Doris Day el nombre, a ella no le pareció cómo ese juego de palabras que hizo Barney Rapp diera como resultado Doris Day. En sus primeras declaraciones dijo que le sonaba a nombre de stripper y no lo aceptó en sí, un principio. Sí, porque es Doris Día, ¿no? Ajá, pero pues la situación era que el nombre en la marquesina del centro nocturno donde se presentaban pues no cabía. Fue por esa la razón de encontrarle un nombre corto para que pudiera caber junto al nombre de la orquesta. Si le hubieran puesto Doris Nike. No, y justamente grabó un disco de 10 pulgadas que se llama Doris by Day, y enseguida hizo la respuesta, Doris by Night. Ah, bien. Bueno, pues vamos a escuchar un tema completo, ¿verdad? Hay un tema muy, muy lindo. Seguramente todos lo van a recordar. Todos le aman. ¿Quién? Bésame. Bésame 940, Bésame 1270. Yeah.
en los 60, esta sección. Más allá, ¿cómo se llama? Más allá de la música. Así es, más allá de la música, Doris Day. Las 10:23. Bueno, pues, vamos con más de Doña Güera. En el fondo tenemos un tipo es un tipo. Y vamos a aprovechar el fondo musical para hablar de sus películas más destacadas a partir de 1949. Mis sueños son tuyos. It's a great feeling. El hombre que tenía una trompeta, ¿la recuerdan? Al lado de Kirk Douglas y dirigida por Curtis. Day para dos. ¿Cómo? Al lado de... intervino Virginia Mayo y Gordon McRae en esa película. Sí. Stone Warning junto a Ginger Rogers y Ronald Reagan. El musical The Lullaby of Broadway, en donde se interpretaron canciones de dos grandes. Uno muy al estilo clásico, George Gershwin, y un... alguien junto con Irving Berlin que dieron a la música popular norteamericana toda su gran historia, el famoso Cole Porter. También para 1951 hace A la luz de la luna, película que tuvo su segunda parte en Operación Matrimonio, ¿la recuerdan? 1953. Y continuando en esos 50s, filma en 1951 I'll Be Seeing You. ¿Recuerdan ese número hecho en tantas versiones cantadas e instrumentales? Starlip en 1951. The Winning Team en 1952, nuevamente junto con Ronald Reagan. Y también para esta época celebra su tercer matrimonio con el productor Marty Melcher, con quien se casó en 1951 y de quien enviudó en 1968. Ahí ya le cambió, ya no fueron músicos, ya fue el productor. Ya, sí. Y duró ahí 17 años. Su relación más estable. Y además, para 1968 tiene un retiro justamente por la depresión en la que cayó a la muerte de su marido. Vamos a escuchar un tema completo. Sí. ¿Se llama cómo? Amor Secreto. ¿Recuerdan esa película donde Doris Day está en el oeste? Conocida en México como La Liga de Oro. Vamos a escuchar un tema ganadora del Oscar en 1953. Amor Secreto. Bésame, 940 y 1270.
más allá de la música, Doris Day. ¿Por qué la rubia del millón de dólares? Pues eso era lo que... Como su carrera fue siempre en ascenso, pasó de ganar $25 a la semana en sus inicios, y inmediatamente después de su éxito en el cine, ya principiando los años 50, ya tenía contratos por más de $1,000,000. De hecho, se piensa que es una de las cantantes que más dinero ha ganado en la Unión Americana. Para los años 50 fue de las 10 artistas más taquilleras de Hollywood. Es un símbolo allá, Doris Day, a sus 81 años. Todavía sigue viva, Doris Day. Sí, supe hacer cuentas, ¿eh? Me tardé toda la canción haciendo la renta. Muy bien, continuamos. Adelante, por favor, pues seguimos con la Arreola. Gracias, seguimos con la filmación, la carrera fílmica de Doris Day. Uh-huh. En 1952 realiza Abril en París. Ah, qué bonita película. Sí, y Calamity Jane, que es el tema que les pasamos de Amor Secreto, que fue conocida en México como La Liga de Oro. Y en 1952 también fue elegida como la mejor cantante radiofónica del año. Esto le sirvió de marco para arribar como superestelar a la Metro-Goldwyn-Mayer. Realizó en 1954 dos exitosísimas cintas, Lucky Me y con Frank Sinatra, Siempre Tú y Yo. ¿Se acuerdan de Joven de Corazón? En 1955 hace su primer papel musical para la Metro, Ámame o Déjame, Love Me or Leave Me, que había rechazado Ava Gardner y que fue dirigido en 1955 por Charles Vidor y actúa junto con James Cagney. En 1956 realiza para la Paramount Picture El Hombre que Sabía Demasiado, dirigida por Alfred Hitchcock. ¿Quién le acompañaba, Alejandro? James Stewart, ¿recuerdan? Ahí se dio a conocer esa espléndida canción con la que se identifica a Doris Day y se seguirá identificando por muchos años. ¿Recuerdan qué será? ¿Será? Y es el tema que justamente escucharemos a continuación aquí en Los 60. Bésame. ¿Qué será, será? Y más de la filmografía de Doris Day, la rubia del millón de dólares. En 1958 llegó Juego de Pijamas, uh-huh. Enséñame a Querer, donde interpreta la consentida de nuestros amigos de los 60, la favorita del profesor, sí. Con Clark Gable, y Mi Marido Se Divierte, donde interpreta uh-huh. El Túnel del Amor con Gene Kelly. Yeah.
Sí, en 1959, junto a Jack Lemmon y Steve Forrest, protagonizó La Indómita y El Millonario. Sí. En esta ocasión ya filmaba para la Columbia. Pero antes de finalizar la década, pasó a la Universal. En esta nueva etapa intervino en Secretos de Alcoba, Pillow Talk. ¿Recuerdan? En 1959 hizo una de sus mejores películas. Es más, la única por la que fue nominada al Oscar, junto con Rock Hudson, esa pareja que fuera tan exitosa que terminaría haciendo tres películas en los próximos años. Esos fueron Pijama para dos, Lover Come Back, que pusimos de fondo en el anterior bloque, y en 1964, No me mandes flores. Otras películas de los 60 fueron No te comas las margaritas, Un grito en la niebla, Vuelve a los estudios Universal y comienza con Suave como el bisón en 1962, Apártate cariño del año siguiente, entre muchas otras más. Y su última película para el cine fue El novio de mamá. Ya estamos en 1968. En este año inicia su programa de televisión, The Doris Day Show. Para este medio realizó una serie dirigida por Bruce Bilson, en el que encaraba el papel de una viuda con dos hijos y en donde la acción transcurría en un rancho. En 1976 estuvo alejada durante algunos meses como consecuencia de una extraña enfermedad en la espalda. Ese año, hacia noviembre, publicó su libro autobiográfico, Doris Day, su propia vida. En 1976 se casaría por cuarta y última vez con el empresario de hostelería Barry Comden, de quien se divorciaría en 1980. Caray, no dudo, no, muy no, inestable eso. Su vida sentimental, y le iba bastante mal, inclusive problemas de agresión, violencia con sus maridos. Sí, muy muy mal su vida sentimental, contrario a lo que fue su vida artística, ¿no? Siempre exitosa. Nada completo, nada hay completo. Nunca, ¿verdad? Hay nada completo. En 1983 volvió a los estudios para el rodaje de la serie de televisión titulada Nostalgia, en la que junto con Robert Mitchum, ¿recuerdan ese actor? Sí, como... Se evocaba la historia de Broadway y de Hollywood. Gran amante de los animales. A Robert Mitchum, perdón la interrupción, sí, le quedaban muy bien los papeles de militar. Sí. Bueno, para tener ahí la... Era su sello característico. Y también Sansón. La presencia de... ¿Mandé? Y también Sansón. Sí. Películas de ese corte. Uh-huh. Decíamos, gran amante de los animales, de los que vive rodeada. Doris Day, en marzo de 1988, compró un hotel en la localidad californiana del Carmel, en el que facilitó camas y comidas para los perros. Un año después, en el verano de 1989, fue elegida presidenta de la recién creada asociación People Protecting Primates, dedicada a la protección de los simios. A lo largo de su carrera fue elegida por el público estadounidense como la actriz cinematográfica más popular en 1960, 1963, 1964 y 1965. Don't dear, confess.
Más allá de la música presentó a Doris Day, la rubia del millón de dólares. Así que ayer los hermanos Martínez Arroyo se entretuvieron, ¿y de qué forma? Con películas de Doris Day. Bueno, estuvimos preparando parte del programa y desde luego nos dedicamos a ver una película de las más conocidas de Doris Day. Comentábamos hace unos momentos que era El hombre que sabía demasiado. Fue una segunda versión de la película, también dirigida por Alfred Hitchcock. Ahí la actuación de Doris Day, según los críticos, fue la más ambiciosa a lo largo de toda su carrera, alejada de lo que es la comedia musical, ya un papel serio, y donde vive una de las peores tragedias, que es el secuestro de un hijo, y toda esa ese complot para eliminar a un primer ministro, el rescate del el suspenso, porque era el maestro Francisco, que era su drama. Ahora sí que era su mole de olla, ¿no? Sin embargo, no deja de tener su candidez y su frescura Doris Day. Se ve inmediatamente que es un ser especial, un ser excepcional en el terreno de la música, un artista de los 60. Y también comentábamos que, a nuestro parecer, seguramente compartes con nosotros esta opinión, Rubén, sí, sería el equivalente en femenino a Frank Sinatra. Exactamente, era lo que hace un momento estábamos platicando, un símbolo. ¿Sí? 81 años tiene la señora y ahora dedicada a cuidar de los simples, ¿no? En general de todos los animales, pero particularmente de los simples. Esperamos que les haya gustado nuestro pequeño homenaje a esta artista de los 60, a la silueta rubia de la canción.